Сегодня мы послушаем одну очень простую историю на испанском языке. Этот урок подойдет даже начинающим изучать испанский с нуля. Вы услышите историю три раза, сначала без озвучки перевода в медленном темпе с паузами между фразами и предложениями, чтобы вы успели найти знакомые слова и понять общую мысль. Затем по частям с переводом. Старайтесь повторять за диктором. Это отличный способ улучшить понимание испанского языка на слух. А также хорошая практика устной речи. Наконец, вы услышите рассказ без перевода в темпе, более приближенном к разговорной речи. Не расстраивайтесь. Если не сможете понять все, продолжайте слушать этот и другие уроки и тренировать понимание испанского на слух. La cafetería de Clara. Clara tiene una cafetería pequeña en la ciudad. Pero un día, se abre otra cafetería al lado. La cafetería moderna es muy popular. Tiene música, luces y sofás cómodos. Clara está triste. Mucha gente va allí. Una noche, Clara tiene una idea. Ella decide no competir. Clara hace su cafetería especial. Pone flores en las mesas. Ofrece pasteles caseros. Y habla con sus clientes. Clara escucha sus historias y ríe con ellos. Poco a poco, la gente vuelve. No porque la cafetería de Clara sea moderna, sino porque es única y tiene corazón. Moraleja, no intentes ser como los demás. Sé tú mismo y encuentra tu especialidad. La cafetería de Clara. Café Clare. La cafetería de Clara. Clara tiene una cafetería pequeña en la ciudad. U Clare jest niewielkie kafe w городе, буквально, Clary имеет небольшое кафе в городе. Clara tiene una cafetería pequeña en la ciudad. Clara tiene una cafetería pequeña en la ciudad. Pero un día. Se abre otra cafetería al lado. No рядом открывается другое кафе. Pero un día, se abre otra cafetería al lado. Pero un día, se abre otra cafetería al lado. La cafetería moderna es muy popular. Café moderna, очень популярна. Moderna, современная. La cafetería moderna es muy popular. La cafetería moderna es muy popular. Tiene música, luces y sofás cómodos. Tiene música, luces y sofás cómodos. Tiene música, luces y sofás cómodos. Clara está triste. Clara apichalina. Clara está triste. Mucha gente va allí. Mucha gente va allí. Mucha gente va allí. Mucha gente va allí. Una noche, Clara tiene una idea. Una noche, Clara tiene una idea. Una noche, Clara tiene una idea. Ella decide no competir. Ella decide no competir. Ella decide no competir. Clara hace su cafetería especial. Clara делает свое кафе особенным. Clara hace su cafetería especial. Clara hace su cafetería especial. Pone flores en las mesas. Она ставит цветы на столы. Pone flores en las mesas. Pone flores en las mesas. Ofrece pasteles caseros ofrece pasteles caseros ofrece pasteles caseros y habla, con sus y habla con sus clientes y habla con sus clientes y habla con sus clientes clara escucha sus historias y ríe con ellos Clara escucha sus historias y ríe con ellos. Clara escucha sus historias y ríe con ellos. Clara escucha sus historias y ríe con ellos. Poco a poco, la gente vuelve. Poco a poco, la gente vuelve. Poco a poco, la gente vuelve. No porque la cafetería de Clara sea moderna. No porque la cafetería de Clara sea moderna. No porque la cafetería de Clara sea moderna. Sino porque es única y tiene corazón. Sino porque es única y tiene corazón sino porque es única y tiene corazón. Moraleja, no intentes ser como los demás. Moral, no intentes ser como los demás. Moraleja, no intentes ser como los demás. Sé tú mismo y encuentra tu especialidad. Теперь прослушаем рассказ без перевода в темпе, более приближенном к разговорной речи. Не расстраивайтесь. Если не сможете понять все, продолжайте слушать этот и другие уроки и тренировать понимание испанского на слух. Если урок был вам полезен, поставьте лайк, делитесь ссылкой на видео с теми, кому он может быть полезен. para no la práctica constante extranjero es del La cafetería de Clara. Clara tiene una cafetería pequeña en la ciudad, pero un día. Se abre otra cafetería al lado. La cafetería moderna es muy popular. Tiene música, luces y sofás cómodos. Clara está triste, mucha gente va allí. Una noche, Clara tiene una idea, ella decide no competir. Clara hace su cafetería especial, pone flores en las mesas, ofrece pasteles caseros, y habla con sus clientes. Clara escucha sus historias y ríe con ellos, poco a poco, la gente vuelve, no porque. La cafetería de Clara sea moderna, sino porque es única y tiene corazón, moraleja, no intentes ser como los demás, sé tú mismo y encuentra tu especialidad.